Hola a todos, chicos, ¿qué tal? Y bienvenidos de nuevo a The Battle for Azeroth de World of Warcraft. Vamos a seguir las aventuras de Lindarion, donde lo dejamos en la cadena de misiones para poder rescatar a Janna Proudmoore, o Jaina Valiente, de las manos de los Gobernaye. Vale, chicos, vamos a seguir. Habíamos encontrado la pista con Flynn Viento Propicio, una cadena de misiones que hicimos. Y vamos a seguir, chicos. Toldagor, la cuarta llave. Sabía que no tendríamos problemas para conseguir la última llave, Lindarion. Dice, bueno, ahí tenés la respuesta. Han enviado a Jaina a fin de destino. Ganamos 600 de acerita. Dice, la isla misteriosa, fin del destino, es justo el nombre que sugiere. El lugar al que enviaron a los criminales de la peor calaña. Nadie regresa de ahí. Fin del destino. No es la muerte que elegiría para mí, desde luego. Adalid, dale mi pésame a Lady Catherine. No digas eso, Flynn. Puede que Lady Jaina siga con vida. Debemos tener esperanza. La isla se llama Fin del Destino, Taelia. No Esperanza del Destino. Si hay alguien capaz de salvarla de ese horrible lugar, me juego lo que sea que eres tú, Adalid. Ahora te ha dado por apostar. ¡Qué vergüenza! ¿Qué diría Cyrus? Flynn, ya sabes a lo que me refiero. Por el bien de Lady Catherine, espero que te equivoques. Sí. Yo también. Parece un sitio chungo donde han enviado a... A Jaina, vaya. Vamos a ver si podemos conseguir alguna historia. Cosa más. No. Ten cuidado, muy ahí buenas. Fuera. ¿Con quién de...? La isla misteriosa, vamos a ver. La isla misteriosa. Preséntate, Catherine Valiente. Mejor que hemos de dar la noticia de que, bueno, sabemos dónde han llevado, ¿no? Fin del destino es justo lo que el nombre sugiere. El lugar al que envían los criminales de la peor calaña. Nadie regresa allí. Siento que Lady Catherine tenga que oírlo, pero me alegro de no tener que ser yo quien se lo cuente. Flynn te entrega el documento con solemnidad. No me cabe ninguna duda de que querrá enterarse de las novedades, aunque sean malas. Vale, hemos de ir a ver a la madre de Jaina. Creo que el pollo estaba aquí arriba, si no me equivoco. Tío, no me acuerdo, tío. Es que hace mucho que no... que no lo pillo el juego. Pero creo que era por aquí, si no me equivoco. No, vengo de aquí. Vengo de aquí. ¿Dónde estaba el pollo? Ah, vale, sí, ya lo recuerdo. Ya lo recuerdo. Esto estaba por aquí. Subiendo la escalera esta. Todo recto, si no me equivoco. Ahí está el pollo. Vale. Pues vamos a ir a ver a Catherine Valiente. Que tengas un buen día. Vámonos aquí. A Fuerte Valiente. Y a ver cómo se lo toma Catherine al saber pues que se han llevado a su hija a este lugar. Parece ser muy horrendo. O donde a la gente que envían ahí pues no regresa, ¿no? Esto parece ser, al menos como tal como nos lo ha pintado nuestro amigo Flynn y Taelia. He decidido añadir imágenes de otros lugares de la zona a la publicidad de mi negocio. Empecemos por la ciudad. Vale, esto es una misión de mundo que pasaremos de momento. Iremos a por lo que la misión nos dice. Hostia, hay aquí un montón de... Guardia de élite del almirante. Hay un montón de gente que, bueno, están preparados, ¿no? Para algo. Vale, chicos, ya llegamos. Esto es aquí. Debería de estar aquí, junto a la tumba, ¿no? De... Que no esté en el otro lado. Por aquí, parece ser. Qué hermosa es la música. Madre mía. Ahí está Catherine. Parece que está acompañado de algunos soldados, alguna guardia. Adalid, ¿qué has descubierto? ¿Dónde se han llevado a Jaina? Debe que no es demasiado tarde. La isla misteriosa. Se han llevado a tu hija a Fin del Destino. No pidas favores. Fin del Destino
Es una isla cercana a la costa de Canto Tormenta. Allí se destierra a los peores criminales y traidores para que no regresen nunca. Solo los Sabiomar pueden acercarse a ella sin problemas. Seguro que a Lady Gobernalle no le costó convencerlos de que llevaran a Jaina hasta allí. Vale, seguramente deberemos ir con el hermano Pike. Si no recuerdo mal, creo que se llamaba Pike el sabio mar este que con el que teníamos tratos. Lo mejor de los valientes. Fin del destino por las mareas misericordiosas. Esperaba que no lo hubieran enviado ahí, pero claro, tenía que ser así. Da igual, debo seguir adelante. Lady Catherine se recompone. Me niego a creer que es demasiado tarde. Nadie ha vuelto jamás del fin del destino, pero si alguien es capaz de sobrevivir, esa es mi Jaina. Bueno, parece ser que esa frialdad que tenía su madre con Jaina por fin se ha vuelto ese amor de madre, ¿no? O sea, ve a Valle Canto Tormenta y consigue que los Sabiomar nos proporcionen un paso seguro hasta fin del destino. Lo mejor sería empezar por el hermano Pike, lo que se había dicho. Date prisa, Lindarion. Ve a Canto Tormenta y habla con el hermano Pike en el tramo del Kraken. Por viento y mar. Busca al hermano Pike. Es un Sabiomar leal y devoto. Estoy segura de que nos ayudará. Espero que no sea demasiado tarde. Parte de inmediato. Encuentra a mi hija. Por supuesto, almirante. Vale, hemos de ir a... ¿Dónde? Aquí. No, tras la jefa. Esto es una misión, pero yo no quiero tras la jefa. El orgullo de Cultiras es. Va. Esto tiene que ser aquí. La esperanza abandonada, correcto. Es genial esta música, me encanta. Vale, deberé de encontrar un pollo de nuevo e ir de nuevo ahí. Me figuro que tendré la ruta abierta, a no ser que tenga algún... A no ser que sea ruta marítima la que tenga que coger. Pero creo que no. Voy a ver. Bueno, está ligeramente cerca. No, esto es tras la jefa, pero yo no voy aquí. Yo voy aquí, la esperanza. Perdón, vale, pues sí. Tengo pollo ligeramente cerca. Es aquí, voy a este de aquí. Vale, pues vamos para allá a ver si encontramos al hermano Pike. Nos tiene que dar un... Bueno, los Sabiomar parece ser que son los que nos tienen que hacer un paso seguro a este... A este enclave, a este lugar donde han enviado a Jaina. Bien. Estamos ya casi llegando a destino. Me gustó mucho la parte esta cuando la jugaba aquí, ¿no? Siguiendo el modo historia. Fue muy chula esta parte de aquí. Vale, chicos, pues lo tenemos bastante cerca. Hemos de ir... Vale, atravesar todo esto. Vale, genial. Vamos a coger nuestra montura y vamos a ir para allá. Vale, he conseguido bordear lo que era el campamento este. Yo me seguro que es aquí abajo, en esta especie de altar. ¡Wow! ¡Qué guapo! Sí, aquí es. Bueno, a ver, aquí tenemos a Taelia, tenemos a Samuel William, hostia, mira, ya está potando este. Qué grande, ¿puedo reparar con él? Sí, claro. Bueno, equipo reparado por si acaso. Tenemos aquí gente de los Valiente y aquí tenemos a los... La bienvenida a los Sabiomar. Y aquí el hermano Pike. Venga, vamos para allá. La tormenta ruge en el interior de todos. Que enviaron a Jaina Valiente al fin de destino y su madre quiere salvarla. Entonces debemos actuar de inmediato si queremos tener alguna esperanza de salvarle. Menos dos misiones, casi no nos queda tiempo. Debemos darnos prisa si queremos salvar a Jaina. La fuerza de la tormenta y los efectos del ritual. Vamos a coger las dos. El ritual que debo realizar está escrito en un pergamino. Para poder llegar a él tendrás que abrirte paso a través de las energías oscuras que los Sabiomar caídos han colocado a su alrededor con el poder de la tormenta. Esta reliquia se puede utilizar para extraer poder purificado de los elementales esclavizados, pero no solo obtendrás los medios para conseguir nuestro objetivo, sino que al liberarlos a estos espíritus de la corrupción, derrota a los elementales esclavizados y absorbe su poder
con las reliquias. Recoge las motas de oleadas de las tormentas de los elementales derrotados. Y esta es la segunda. Necesitaré un poco de ayuda para llevar a cabo el ritual que nos permitirá llegar a fin del destino. Para ayudarme, necesitarás los objetos y el atuendo adecuados. Ya nos hemos de vestir de sabiomares. Normalmente puedo acceder libremente a estos artículos, pero los trastornos recientes nos han impedido a mí y a mis hermanos y hermanas conseguirlos con facilidad. Sin embargo, los sabiomares caídos a lo largo del tramo tienen todo lo que necesitarás. Reúne un cuchillo de ritual, un farol y una toga de los caídos. Y vale, que me he de vestir. Consigue los ropajes, vale. Debes reunir lo que necesito, date prisa. Hay una vida en juego. Empezaré con los preparativos. Reúnete conmigo cuando lo tengas todo. Vale, genial. Vamos para ahí. Hemos de pasar por este camino tan chulo. Hostia, cuidado, espérate. Vale, es un camino, pero que no puedo utilizar. ¿Cómo os lo coméis esto? Vale, aquí tenemos a estos. A estos que son los que esos tendré que. Demonios pretenden profanar nuestro suelo sagrado. Vale, encima es misión. Genial. Es intolerable. Ah, para allá. Recuerdo mucho de cómo iba la cosa, que hace mucho que no lo pillo, pero bueno. Vale. Necesito un objetivo. Vale, estos me deberían de dar la. Vale, tengo la cuchilla. Genial. La cuchilla y de aquí he de coger las motos estas de energía. Vale. Esfera de poder. Vamos para allá. Otro más. Está demasiado lejos. Vale, estoy hasta arriba de furia. Bueno, de poder del caos que utiliza el demonio. Bueno, el cazador de demonios en este caso. Necesito acercarme. Vale, a ver, no me das nada. Wow, aquí hay. Tu sueño será eterno en mi alma. Apartarme, que aquí hay uno. No se puede atacar. Loteamos, tenemos el farol. ¿De estos podría lotear? No, es de los elementales solamente. Vale, de aquí solamente me queda la toga del ritualista. Vente para aquí. Está fuera de mi alcance. Vale, yo creo que esta ya me dará el último ítem. Por tanto, solo tendré que preocuparme de los elementales para conseguir esas esferas con la vara esta que me ha dado el hermano Pai. No puedo atacar a ese objetivo. Toda suerte. Mira, ahí tengo la toga. Vale, genial. Y tengo unas bufas de tela. Vale, pues voy a ir a por los elementales para que me acaben de dar las oleadas de tormenta esta. Venga, otra más. Cinco de seis. Me queda una. Ahí tengo. Al último. Voilà. Y ahí los tenemos, vale. Me queda un par de estos y el hermano Haines para completar lo que es la misión de aventura. Aquí me figuro que esto me daría. Bueno, voy a pasar, voy a ir directamente a lo que es el la cadena de misión para rescatar a Haina. Vale. Me figuro que seguramente volveré aquí. Me harán volver aquí. Hola. Ahí. Vamos a ver, el hermano Pike, ¿dónde lo tengo? Ah, no, ostras, que devolver. Ahora voy a devolver arriba del todo, vale. ¿Dónde está
El ritual, vaya. Aquí tenemos al hermano Pike. ¿Me necesitas? Y devolvemos las dos misiones. Bien hecho, Lindorin. Ahora que el bastón está imbuido de poder de esos elementales, lo necesitarás para enfrentarte a lo que está por venir. Vale. Le entregamos los efectos. ¡Maravilloso! Son algo más que un disfraz. Son una parte esencial de nuestras tradiciones. Para que el ritual funcione, tendrás que meterte en el papel en todo lo que puedas. El ritual que proporciona te proporciona un salvoconducto a fin del destino. Es un secreto celosamente guardado para evitar que los curiosos se aventuren allí y se enfrenten al mismo destino que los condenados. Nunca lo he realizado, pero hay un pergamino con instrucciones. Se guarda en el altar de la tormenta. Para acceder al pergamino utiliza el bastón que has potenciado para disolver las energías oscuras que lo rodea. Recoge el ritual de salvoconducto y trámelo. Vale, o sea, hemos de utilizar el... Debemos seguir adelante. El bastón que hemos imbuido de energía para encontrar el tema, ¿no? Está, me figuro que dentro... en el altar de la tormenta, no me jodas, que tendré que... He de hacer la mazmorra. Hostia, es que odio esta mazmorra. Bueno, voy a ponerme en cola. Bueno, pues ha saltado bastante rápido. Sí, entramos, vale. Es que esta... Hostia, no me gusta nada, tío. Espero que la podamos hacer a la primera. Debemos purificar el santuario de la maldad de Lord Canto Tormenta. Pero cuidado. Una presencia oscura nos sigue vigilando. Venga, a ver si la podemos hacer rápido. Es que el boss... Bueno, el boss final no, dijéramos. Cuando me enfrento a Canto Tormenta... No se puede atacar. Tiene una mecánica que no acabo de pillar cómo va. Pero bueno, vamos a ver si el equipo que tenemos es bastante competente. Hombre, hay dos, bueno, conmigo tres cazadores de demonios, no te lo pierdas. Un paladín creo que he visto de tanque. Y un druida de sanador, vaya. Necesito acercarme. Pues necesito un objetivo. Vamos a limpiar con tres cazadores de demonios. Está fuera de mi alcance. Menos lo que son pelotas de gente que se puedan formar. Se van a limpiar bastante bien. Es que es muy guapa esta clase, tío. Me encanta muchísimo, lejos, tío, esta clase. No tengo un objetivo. Necesito un objetivo. Bueno, vamos bastante bien. De momento no... No parece ser que tengamos mucha dificultad, vaya, para hacer todos los pulls. Y vamos está bastante rápido en bajar también la... El combate, vaya, el enemigo. Wow, wow, wow. Y yo, porque no voy nada equipado, ¿eh? Porque esta gente debe ir así, en plan épicos y tal. Yo tengo muchos azules, quizás tengo algún par de épicos. Hola, hola, ¿qué es eso? ¡Qué guapo! Necesito un objetivo primero. Necesito acercarme. No tengo un objetivo. ¿Cómo osáis mancillar este lugar sagrado con vuestra presencia? Invoco el poder de las aguas torrenciales. ¡Álzate! Y acaba con estos incursos. Como follas. No puedo atacar a ese objetivo. Está fuera de mi alcance.
Necesito acercarme. No se puede atacar. Va. Este es el primer boss, el primer jefazo. No debería tener dificultad alguna, vaya, para bajarlo. Todo será que hagamos wipe, pero... No, yo quiero que no. Quiero que el equipo que tenemos es bastante... bastante bueno. El paladín... lo hace bastante bien, lo aguanta muy bien. Tenemos... conmigo tres personajes que hacen muchísimo DPS y... es una clase de control de área. Y un... está demasiado lejos. Y un druida, vaya. Está fuera de mi alcance. Buenas sanaciones y por tiempo también. Está demasiado lejos. No puedo atacar a ese objetivo. Venga, no tengo un objetivo. Primer jefe fuera. Canto Tormenta ha corrompido este lo que lugar. ¿Debe utilizar esto ahora? Debemos avanzar y deshacer su perversa obra. No, creo que no me ha contado porque me figuro que no es aquí el donde utilizar el bastón este. Necesito un objetivo. No tengo un objetivo. Tiene que estar por aquí, ¿no? Por aquí debería de haber el libro este que de coger para... O sea, de utilizar el palo para sacar el libro este que explica el ritual, ¿no? Que el hermano Pike tiene que hacer, vaya. Necesito acercarme. Necesito un objetivo primero. Intentamos no pulear innecesariamente. Es que caen muy rápido, ¿eh? Los pulls. Necesito un objetivo. Yo creo que la haremos rápido. Con un poco de suerte cuando lleguemos al boss de... al almirante, al penúltimo, que es el que no domino tanto, ya os digo, porque la mecánica no entiendo bien la mecánica. Yo creo que lo haremos rápido. La druida lo hace bastante bien las sanaciones. No tengo un objetivo. Bienvenido, hermano Pike. Llegas justo a tiempo para presenciar nuestra victoria. Una vez completado el ritual, la flota de Kul'tiras pertenecerá a la reina Zara. Oh, qué guapa, las alas. Rápido, héroes. Detenedlos antes de que perdamos la flota. Va a tener que jugar con la elfa sanguinaria, con Belísima también, pero... está fuera de mi alcance. No me mola tanto el escenario de la horda aquí en Battle for Azeroth. El rollo ese de los trolls no me va nada, tío. Las armaduras y todo, ese estilo así, no. Necesito un objetivo primero.
Me gusta más así el estilo pirata que le han dado aquí a Cultiras. Vale, me marca en el minimapa ya el sitio donde debería de haber el pergamino. Necesito acercarme. Necesito un objetivo. Que de inutilizar con el bastón este que imbuido de poder. Venga. Lo único que aquí quizás creo que aquí la mecánica era mejor darle al caster que se, bueno, lo está curando. Nosotros siempre tenemos el viento a favor. El casco es impenetrable. Nos vamos. Está nada, hombre. Vale, ya está, ya ha caído. Vale, nos queda el grandullón. Este tiene un poco de mecánica como la del monasterio escarlata, ¿no? Hay que cargarse al sacerdote primero, que es el que mantiene arriba el de cuerpo a cuerpo. Y ahí lo tenemos. Ahora está solo y pillando que no veas. Venga. No tengo un objetivo. Acerita. Mar al mar y cenizas a las cenizas. Que vuestras almas encuentren corrientes favorables. Wow, wow, wow. Vale, tiene que estar aquí en la sala esta de aquí, de dentro, subiendo las escaleras. Ahí tiene que estar el pergamino, me figuro, vaya. No puedo atacar a ese objetivo. Necesito un objetivo primero. Vale, esto tiene que estar aquí, en esta sala. Vale, ya lo he visto. Vamos a limpiar esto. No se puede atacar. Vale. No puedo atacar a ese objetivo. Pues aquí objetivo. Tenemos el libro y ahora de utilizar la vara. Para... Ah, ahí está. Vale, genial. Tenemos el libro ya. Y ahora me quedaría derrotar al... Bueno, al jefe final. Y espero que lo hagamos del tirón, porque no quisiera... No quisiera hacer wipe. Está demasiado lejos. No tengo un objetivo. Pues digo, creo que el grupo que tenemos es bastante competente. Lo estamos haciendo bastante bien. Tampoco es que bajemos mucho de vida, ¿no? Que vayamos un poco apretados o que el sanador vaya un poco apretado. No, vamos bastante sudados. Necesito acercarme. Necesito un objetivo. Venga.
Y ahora viene lo... viene el momento crucial. Esta fase de aquí es... bueno, este boss es el que a mí me cuesta, no sé. Vamos a ver si lo hacemos del tirón. La flota de Kul Tiras ya casi está fuera de mi reina. Parece que tienes visita, Lord Canto Tormenta. Maestro, detén esta locura. La flota de Kul Tiras no puede caer en la oscuridad. Insensato. Debemos volver al mar. Y la reina Azshara nos otorgará el poder para conseguirlo. Por última vez, únete a mí o muere. ¡Nunca! Entonces, arrojaré vuestros cadáveres a las profundidades abisales para que se pudran eternamente. Ahí está, ¿ves? Esta mierda de aquí, ya no sé si esto es... Necesito acercarme. ¿Es bueno, es malo? Ya voy perdido. Pero está ya a la mitad de vida, ¿eh? Está, vamos a ponernos en demonio. Para meter más... Ah, mierda, joder, ahora me ha aturdido. Jolín, vaya, 2 segundos lejos de aturdimiento. Venga. Vale, lo tenemos. Y hay que sacar el paladín. Casi. Venga. Ya está, genial. ¡Guau! Luego me lo miro. Vamos directamente ya al último boss. Dado la espalda, que es el marea, último que de. Maestro, que de petar para la misión. Te hundes bajo ella. Algo no va bien. La oscuridad aún infecta este lugar. Cuidado, héroes. Un mal oculto vaga en la oscuridad. Debemos perseverar para limpiar el santuario de su influencia. La oscuridad se arraiga. La pestilencia se propaga. La puerta está abierta. Venga. Por la madre de las mareas. Ignorad los susurros. Este horror quiere doblegar vuestras almas. Olo, olo. Que viene con compañía el paladín, madre mía. Necesito un objetivo primero. Está fuera de mi alcance. Vale, a ver. Es que no me acuerdo muy bien cómo. ¿Cómo iba? Está demasiado lejos. Ícaro. Ah, no somos. Ah, pues somos dos. Pensaba que éramos 3 cazadores de demonios, pero no. No me parecía, ¿no? He visto los dados del pícaro. Del la habilidad del pícaro, vaya. No, creo que somos 3. Bueno, sí. Necesito acercarme. Vale, sí, este iba haciendo... Iba impregnando el suelo de su esencia o algo así. Tenemos que empezarlo antes de que lo cubra todo, vaya. Vale, han aparecido los cachalotes estos. Necesito un objetivo. Está fuera de mi alcance. Los pulpos. Que te succionan la cabeza estos. Al menos los pequeñines te succionan la cabeza y te quedas atontado. Tengo un objetivo. Bueno, casi. Vamos. Está demasiado lejos. Jolín, es duro, ¿eh? Apartémonos. Necesito
Necesito no, no somos los cazadores, sí, sí. Necesito uno. Vale, genial. Venga, tenemos la misión completada. ¿Cómo osáis interferir en mis asuntos? ¿Qué os hace pensar que sois rival para mí? Pues... Disfruta de esta victoria. Será no, no, la no, última. No, yo solamente quería hacer la mazmorra para la misión. Siento cómo la presencia oscura retrocede. El santuario volverá a la normalidad. Vale. Creo que está todo, ¿no? A ver. Sí, está todo limpio. Vale, pues saldremos gracias, de la héroes. Mazmorra. Habéis cuando devuelto acabe la esperanza el señor a la gente de Cultiras. Me figuro que ya está. A ver, vamos a botar esto de aquí. Va, pues nos vamos de aquí. Y terminada, chavales. Vale, pues habiendo terminado esto, ya ahora nos quedaría, me figuro que volver la misión aquí. Al altar, el ritual perdido. Aquí, vale, hostia, ¿y ahora cómo voy aquí? Me figuro. A ver, aquí había un pollo. Si no recuerdo mal, sí, aquí arriba. Un puesto de grifos, vaya. Y. Aquí. A ver si puedo ir volando por aquí. Sí, está bastante cerca. Vale, tengo una ruta para poder ir. Vale. Y a partir de aquí tendré que ir ya a camino. Que no está tan lejos. Esto es en la costa. Vale, pues vamos a coger nuestro sable. Nuestro dientes de sable abisal. Este tiene que estar aquí, ¿no? Correcto. A ver si podemos evitar que las ratas estas nos ataquen. Bueno, es que estoy lleno, estoy rodeado. Vale, es aquí en la playa. ¡Ostras! Hay ratas por todas partes. Vale, aquí tenemos nagas. Opa, eso estará por ahí. Vale, sí. Aquí. No, esto es un jugador. Aquí está, ya veo el punto de entrega. Mejor que estará el hermano Pike. Que haremos el ritual este. Hay un portal aquí. Portal Laboralus, pero esto lo ha abierto algún jugador. Te escucho. Dice: ¿has podido recuperar el ritual del sobre de este? Dice: bien, tenemos que darnos prisa para. Prisa si vamos a salvar a Lady Haina. He hecho todos los preparativos que he podido. Permíteme un momento para leer el ritual y luego podremos comenzar. Dice, este es un ritual un poco complicado. No importa, juntos podremos completarlo. Debo empezar a canalizar. Tendrás que activar las runas en el orden correcto. Dejaré el pergamino aquí para que puedas consultarlo. Completa el ritual. No, habla conmigo cuando quieras empezar. Bueno, aquí tenemos el pergamino. De los bancos de la arena rocosos y los surcos de la arena rodean el fin del destino y ha cobrado muchas almas. Solo aquellos que han... para conocer el camino hay que llamar a aquellos marineros que perecieron en aguas turbulencias. El cuchillo del ritual, el farol del ritual y la campana del ritual han de usarse una vez en el orden correcto. El orden correcto no está anotado, pero se puede encontrar pistas en el texto. Los marinos perdidos no... pueden llegar a tierra firme sin una baliza a las que las siguen. Los menos perdidos no volverán si no escuchan nuestra llamada. Los marinos perdidos no pueden volver si el mar está bravo. Se les debe asegurar que el mar esté en calma. Pues ni puta idea. Vamos a ver. Estaremos listos, ¿no? Que las mareas te bendigan. Vamos a ver, ya puedo empezar. No temas el curso de las mareas. Que el viento y la marea lleven nuestra plegaria. Almas perdidas en las profundidades, os invocamos. Dejad el abrazo del abismo y ayudad a vuestros hermanos una vez más. Vale.
Escuchad las campanas que tañen sobre el canto de la tormenta. Su sonido os convoca de regreso a casa. Tañido melancólico, invoca a las almas perdidas en las profundidades. Bueno, primero me figuro que es la luz. No, creo que no es así. Lo volvemos a intentar. Vale, o sea, tiene que haber un orden. Vale, aquí la pista estaba aquí, ¿no? O sea, los marinos perdidos no pueden llegar a tierra firme sin una baliza que los guíe. Es decir, primero los guiará la mierda esta. Las profundidades anunciaron tu llegada. Vale, a ver. Me acerco aquí. Venga. No, creo que no es así. Lo volvemos a intentar. A ver, esto es un cuchillo. Pero el cuchillo no. O sea, campana, venga. Escuchad las campanas que tañen. Esta es la primera, sobre el canto bien. De la tormenta. Su sonido os convoca de regreso a casa. El sonido, venga, otra vez, a ver. No, creo que no es así. Vale. Lo volvemos a intentar. Pues primero es este. El primero es la campana, esto está claro. Escuchad las campanas este. Que tañen sobre el canto de la tormenta. Porque si este no es, su sonido no era. Os convoca de regreso a casa. Con sangre apaciguamos los mares salvajes que os reclamaron. Sobre aguas tranquilas y corrientes raudas, navegad hasta casa. Alzamos nuestros faroles sobre las aguas oscuras. Somos los faros que os guían al hogar. Almas arrastradas por el mar, volved a nosotros. Atravesad el velo y pisad tierra firme. Guiadnos por esas Hostia. Aguas traicioneras que ahora os pertenecen. Mira por dónde hemos invocado una barquita. La tormenta ruge. En ya podrían interior ser rollos de espectrales, ¿no? Debemos ser capaces de alcanzar el fin del destino desde aquí. Con suerte llegaremos a tiempo. El fin del destino es un lugar de lo más caótico. Los mares están cubiertos de espuma y el aire se estremece con el trueno. Intentamos instalarnos allí una vez, pero todos nuestros asentamientos desaparecieron en la niebla y las almas de los nuestros no volvieron a ser vistas. La isla no quería habitantes. Ahora enviamos allí nuestros exiliados más infames. Nunca regresan y nadie sabe por qué. Si conseguimos encontrar y rescatar a Jaina, será la primera. Espero que no sea demasiado tarde. Viaja a Fidobud y la señal. Vale, o sea, que las corrientes te guíen. Esto ya es el viaje. Nunca he tenido que hacer frente a la terrible tarea de acompañar a un alma hasta fin del destino. Los Sabiomar somos los únicos que podemos acercarnos sin problemas. Pero siempre nos quedamos en el agua. Poner un pie en esa isla es una sentencia de muerte. No sé lo que encontraremos en fin del destino, Adalid. Espero que encontremos a los que buscamos. Pero ten cuidado, la isla apesta a maldad. Vale, o sea, esto es la roca. Vale, pues aquí debemos de encontrar las pistas para encontrar a Jaina. Yo me quedaré con nuestros guías y seré el faro que te ayude a encontrar el camino de vuelta a la costa. Buena suerte. Vale, nen. Vale, y a partir de aquí a encontrar pistas. Aquí tenemos. ¡Oh! El báculo. El báculo de Jaina. Cuidado, cuidado. ¡Frost lo consume todo! ¡Es nuestra! ¡Qué cabrón! ¡Qué susto! ¡Hostia! ¡Es río el tío, eh! Escapará de las tierras contagiadas. ¿Crees que has ganado? Mira a tu alrededor. Lo que buscas no está aquí.
La niña perdida se encuentra en mi poder. ¿Y cómo llora? Su sufrimiento no tendrá fin. Grak Tul, hostia, esta no me lo esperaba el tío esta hora aquí. ¿Me vamos a ver? ¿Necesitas? Parecía que te habías ido de la isla durante un breve instante y luego reapareciste con esa criatura. Tal vez el sitio de donde vino es donde tienen a Jaina o donde ha ido Jaina. Habría que informar de esto a Lady Catherine. Si están llevando a la gente a otro lugar, eso explicaría por qué nadie ha regresado nunca. Quiero pensar que esto significa que Lady Jaina también podría salvarse. Vuelve con Lady Catherine lo antes posible. Querrá enterarse de las novedades. Hostia, regarse con Catherine valiente en Boralos. A Lady Catherine le interesará saber lo que has descubierto. La marinera perdida. Que la Lady Almirante te proteja. Estoy lista para ir a fin de destino. Que el viento hinche. Pero hemos de informar a... A Lady Catherine. ¿Sí, no? Sí, sí, perdida los... Regresa con Catherine Valiente en Boralos. Ostras, ¿puedo coger la lancha de nuevo? Sí. ¡Hostia, qué guapo! Mira, tío. Muchos de mis compatriotas creen que Jaina Valiente es una traidora. Hay quienes cuestionarían mi decisión de perdonarle la vida. He tenido que luchar e incluso matar a mi propia gente. Fue una decisión dura, pero necesaria. Habían perdido la cordura, pero aún siento remordimientos por sus muertes. Aún me pregunto si podría haber hecho más. Ese pensamiento me atormenta. Lady Jaina no hizo nada mientras su padre y sus compatriotas morían. ¿Cuánto debe haber sufrido por esas muertes? ¿Y cuánto ansiará como yo encontrar el perdón? En el asalto a Céramos, correcto. Para que nuestra tierra sane, necesitamos la esperanza de la redención para todos nosotros. Vale, este también está haciendo la misma misión. Vale, hay que ir a Boralus. Vale, chicos, dejaremos el episodio aquí porque ya estamos bajo la pista, ya sabemos dónde está Jaina, sabemos quién la tiene. Hostia, qué sorpresa, Grak Tul, tío, no me lo esperaba. En el próximo episodio informaremos a la madre de Jaina y me figuro que ya será la etapa final para poder rescatar a su hija, para rescatar a Jaina Proudmoore. Por tanto, vale, vamos a dejarlo aquí. Ha sido un buen episodio, hemos hecho una mazmorra encima, bastante larga, pero bueno, ha ido bastante bien. Bueno, chicos, sin más, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Siguiente episodio creo que ya finalizaremos la cadena de misiones para rescatar a Jaina. Si es así, podéis apoyarlo con vuestro like, como siempre, dislike si no os ha gustado. Dejadme algún comentario a ver qué os está pareciendo la campaña y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego, chicos! Y que vaya bien. ¡Chao!